Hola amigos, ¿cómo están? Simón, no pregunten o me los vergueo. ¿Cómo están amigos? Yo, la verdad, miren. Hoy amigos, estarán preguntando a Mexican qué nos traes el día de hoy. ¿Por qué tanta especulación? ¿Por qué tanta espera? Hoy a mí, 100 likes y me meto esto por el culo, no es broma, hago un video así. Sí. Amigos, hay algo raro que está pasando. Últimamente los videojuegos están reviviendo. Hace tiempo, antes de que saliera Karmaland y antes de que Minecraft se volviera a ser famoso, yo les dije esto. Y se los juro, cuando algo se vuelve popular en la comunidad inglesa, se vuelve popular acá. Así que yo estoy anticipando. Yo ya vi 14 mil millones de futuros diferentes. Y pasaron unos meses y resulta que regresó Karmaland. Minecraft se empezó a ser famoso. PewDiePie lo empezó a jugar. Porque yo soy un puto adivino. ¿Y qué creen? Les traigo otra especulación. Adivinen qué juego va a volver a renacer de las cenizas. Five Nights at Freddy's. Así que amigos, sin más dilación, hoy les traigo Five Nights at Freddy's. Lo cual, pues va a ser malo para ustedes porque para su desgracia, yo jamás me asusto en los juegos de miedo. Vamos a darle amigos, vamos a darle ya. Estos audífonos tienen conmigo un putero de historia. Se solicita ayudante para acomodar mesas. Nalgotas. Bueno, creo que todos saben la mecánica. Nada más se ocupa el ratón. Tengo un chingo de miedo. No se los voy a mentir, mis panas. Vamos a calmar las nalgas. Ahorita no hay tanto pedo. Podemos hacer nuestras mamadas. Ya mero van a ser las dos. Y voy a pedir nuts. ¿Por qué despierta tan noche? Está cantando el puto pirata. Ah, hijo de la verga, ¿dónde te fuiste? Aquí anda el puto. Ok, yo tengo un pequeño consejo que a ustedes les va a servir un vergo cuando jueguen este juego que salió apenas ayer. Es que antes de revisar las cámaras, prendan la luz. Seré perra, pero no de tu veterinaria. No, si se murió. No mames. Está toda dura ya. Deja de cantar, puto robot, culero. Oh, la chingada su madre de aquí, ¿cómo llegaste tan rápido, puto? ¿Y ahí sigue? ¿No quiere salir del closet? Ni que fuera tan difícil. No hay verga, están estas putas. ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¿No que no estabas ahí, puto? Ahí sígueme, ahí se ve la sombra. Ya, vete a la verga. ¿No te vas a ir, puto? Mira, Luis sigue el hijo de la verga, no se va. No mames, ya van a hacer las ahí, no estás mamando. ¡A huevo, putos! La primera, faltan otras cuatro. Noche dos, putas. Ya, pícate el hoyo. O sea, en pocas palabras nos dijo: ah, a lo largo de la semana se van a volver más agresivos. Pues a huevo, pendejo, pues ¿qué crees que son? Es que ni siquiera sé dónde vergas está, ve. No está, güey. ¿Dónde te fuiste? Esas mamadas son del diablo, cabrón. Ah, creencia de gente pendeja. Bien, me lo dejé mi abuela. Ah, pero querías andar haciendo amarres, hijo de la verga. Ahí está el puto. Que, hijo de la verga. Ya se metió el closet. Deja de verme con esos. ¡Oh, qué pedo! ¿Viste ese cartel? Chingar a su madre, no confío en ustedes, putos. A la verga, ya me encerré. ¿Qué se fue a la verga? Please let us get in. No lo que se puede. ¡Oh, su puta madre! ¡Qué pedo! ¡Ah, chinga tu madre! Chingó a su puta madre, ya me dio un chingo de culo. Hace años que ocurrió. Venga, vamos, vamos. Noche 2, vamos. Se puede, vamos. ¿Qué está pasando? Vamos, oh sí, vamos, vamos. Hay que sacar para la papa, para la pinche papa. A ver, no creo que en esta noche se mueva el pendejo de Foxy. Mames, no ha pasado ni un puto minuto, ya tengo 27. Ah, no estén mamando. Es que el otro puto ni se ve dónde anda, güey. Nomás de la nada desaparece. Qué mamadas, ¿no? Deben haber puntos ciegos, pendejo no soy, güey. Ok, sé por muchas razones que chica se va a quedar ahí un putero de tiempo. El que me preocupa es el pinche conejo Joto. Qué mamadas, güey. Ese puto se teletransporta, pendejo no soy, güey. Han de ser brujas. Creencia de gente. Voy a esperar a que den la una y voy a volver a checar las cámaras. Ay, papá. Ay, papá. Esto no es como el cigarro, güey. Vapear es más sano, yo lo leí. ¡Oh, vean, vean! Pendejo no soy. Ah, estás en el closet. Pasaste de golfa. Ahí vas de perra, ahí vas de puta. ¿Qué pedo? Nah, no pueden haber dos. Oh, no mames. ¡Oh! ¡Pendejo! ¿A mí? ¿Tocarme? Ni que fuera fácil. ¿Eh?
Bueno, un poco sí, sí soy muy perra. Ah, chica, están los baños, güey. Fue a miar. Pues qué mal pedo, ¿no? Que no la deje miar. Una firmita rápida, güey. Cuando pongo nervioso, bailo. Cuando estoy caliente también. ¡Celebra! ¿Qué voy a andar celebrando? Escucharon pasos. Manches, avanzan todos en putiza. Cerrar la verga. A ver, no mames. Otra vez se me perdió el puto conejo a la verga, güey. Ah, chinguen a su madre, se me pierden todos. Ah, otra vez estás en el closet, pinche maricón. ¿Qué horas vas a salir del closet, hijo de la verga? ¡Chingada madre! Y son las 3, cabrón. Ah, no, ya son las 4. Hijo de la verga. Está saliendo el puto conejo. Mames, 17 de batería. Apaga el puto ventilador, pendejo. Ya son las 5, golfas. ¡Oh, mames! ¡Le alcancé a cerrar! ¡Le alcancé a cerrar! ¡Hijo de su puta madre! A ti también, órale. Verga. ¿Qué me ves, hijo? ¿Qué me ves, puto? ¿Te la jugué? Ok, el otro puto en el closet de maricón, como siempre. ¡Ay, no mames! ¡Chicas, a tu madre! Estaba 5 minutos. ¡Ah, váyanse a la verga todos! ¡No mames! Estaba ahí, ya no. ¡Chinguen a su madre todos! ¡No mames! Años que ocurrió y no lo olvidaré. Las almas de los niños siempre las recordaré. Odio verlos llorar, no logro comprender por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer. Aquella pizzería llena de misterio. He visto en las noticias que algo más.